A cargo del tercer cabecilla, Never Reyes Rivera, barrio Rosa, claro que sí. Qué lindo amigos, entonces nos vamos a la tercera invitación. Y a cargo. Bien amigos, entonces. Nos vamos a la tercera invitación de Never Reyes Rivera y familia de Barrio Santa Rosa. Team Yari Chico, claro que sí. Vamos, Never Reyes Rivera. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Eso, vamos! Tío Edson, Balvin, siempre por la linda tierra de Tinjari. Somos tus amigos de Filmaciones Patrón Santiago. Transmitiendo a estas horas de la mañana esta hermosa fiesta de la jarana. Báilate, gózate, báilate, gózate, báilate, gózate. Y vamos a jaranear. Flamantes de Huancayo. Y así, nos vamos.
nos vamos a Barrio Santa Rosa. El anexo de Sinchan Chico. Flamantes, flamantes de Huancayo. ¡Qué bonito! Acompañando el día de hoy a la tradicional jarana. No se viene previsto. Acompañando a toda la linda familia, a los jaranistas, Asociación de Jaranistas de Tinjay Chico. Siempre están bailando por la linda tierra de Tinjay Chico. Y lo cantamos. Vamos, yo Edwin Huber, Luis Paucar y la junta directiva. Y así se canta y se baila. Bailando, gozando. ¡Ay! ¡Vamos, Never Reyes Rivera! Para toda la niña familia, la familia Reyes, la familia Rivera. Por allá, por Estados Unidos, por Italia, Argentina. Vamos, ¿sí o no? Moisés Rivera Balvin. Toda la vida por Argentina, claro que sí. Bailando y gozando. Y así nos vamos nuevamente. Mi hermana Esther Rey Rivera. Ay, ay, ay. La hermana Esther Reyes Rivera. Y seguimos. Y así lo bailamos y lo bailamos. Vamos, linda familia, bailando, gozando. Báilate, gózate, báilate, gózate. Gente de Barrio Calavera, Dios, no, Dios, eso, la base es la sensación de la. Ahí, tesoro de la mañana. Y lo cantamos, y lo bailamos. Nos vamos a la tercera invitación de Never. Y lo cantamos como dice. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ese zapateadito! ¡Ay, ay, ay! Somos tus amigos de Filmaciones Patrón Santiago.
Y ese zapateadito. Eso. Báilate, gózate. Vamos, renovada. Guapos. Bailando nos vamos. Eso, eso, eso. Vamos, renovada, guapos. Gózate. En vida hay que gozar. Sigue bailando. Bailando, bailando. Y así entonces nos vamos a la tercera invitación de Never Reyes Rivera y familia a estas horas de la mañana. Somos Filmación de Patrón Santiago, acompañando a la familia Reyes Rivera. Ay, ay, ay. Y bailando, bailando. Llegando a la casa del tercer cabecilla, Never Reyes Rivera y familia, para la respectiva invitación. Ay, 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 y lo cantamos. Y estamos llegando. Eso.
Y quisiera mencionar, señores, ya en el segundo cervecero, en la segunda cabecilla, se les ha mencionado quienes pueden hacer su grupo para el próximo año recibir cabecilla, señores. Entonces es el momento, señores, quienes pueden presentarse para poder seguir cultivando nuestra costumbre de nuestra asociación de jaranistas de Tiñeres Chicos, señores. Tenemos lindas orquestas, señores, de fama, señores. Nuestro Tiñari, señores, poco a poco está creciendo, señores. Nuestra asociación, señores. Ya hemos superado a lo que es Chongos Bajos, señores. Ustedes mismos se dan cuenta qué tipo de orquesta tenemos hoy en día, señores. Y sigamos para adelante, señores, con las mismas orquestas. Ya tomará la decisión, señores, la junta directiva para los nuevos cabecillas, señores. Entonces dejo, señores, abierto. Quienes quieren tomar, por favor, señores, es el momento, señores. Antes quizás de consumir esta cerveceada del tercer cabecilla, señores. Gracias. Buenas noches con todos los que hasta hoy nos acompañan, los señores jaranistas de la asociación. Creo que en un comienzo el señor Edwin Mehuasca ha revalorado y ha hecho de un sueño una realidad, conjuntamente con su directiva, y que posterior a eso nos hemos sumado otros jóvenes a no perder esta costumbre. Yo todavía me acuerdo muy, muy claro que el tío me dijo un día, esto no se va a perder. Hoy se llega al último descanso de la cabecilla. Y no en un afán de querer comprometerlo, más por el contrario, de querer decirle cuánto es el valor, el cariño que le tiene a esta tradición. Porque el señor ha hecho mucho, ha pagado orquestas cuando no había cota, hoy da un aporte, y yo sé que seguramente de todo corazón lo va a hacer nuevamente. Y me gustaría que él lo reciba como primer cabecilla de la asociación, como el señor que, si no lo ha fundado, lo ha vuelto a la palestra, a la jarana, y creo que por eso muchos de nosotros disfrutamos de esa costumbre. Yo le quiero dar la palabra al señor Edwin, o a mi tío Edwin, si es que lo acepta o no lo acepta, señores. Bien, señores representantes, a nombre de nuestra asociación de jaranistas, con el permiso de la junta directiva, de los cabecillas, de los tres cabecillas que están haciendo realidad hoy nuestra fiesta de la jarana, lo único que le puedo decir es una cosa bien clara. Señor presidente, mira, esto es una asociación. Una asociación nunca va a morir. ¿Ya? No es como aquella vez que era jarana, los cabecillas recibieron, ¿eh? No. Esto es una asociación. La junta directiva va mal, la asociación tiene todo el derecho de corregir. ¿Está bien, señores presentes? Esto no es una jarana como aquellos tiempos, ¿no? El padrino recibía, el otro recibía. Los tres cabecillas hacían y deshacían. No. Hoy en día es una asociación. A la junta directiva, quien va a recibir para el 2025, estamos presentes para apoyarle la asociación. Pero si ellos bien, están bien en hincapié, vamos a apoyar. Pero si están mal, la asociación tiene todo el derecho de
más arriba. Apoyar. Señor, cuatro veces. Terminantes. Uno. Yo le voy a decir una cosa. Acá en La Jarana es una asociación. Claro, lógico. No es. Esta Jarana es de nuestro pueblo, de Tierra Chico. Así como la coordenada. Bienvenido. Nos cuiten, nos cuiten. Esta Jarana es de nuestro pueblo y para el pueblo. ¿Y quién más habla, burro? Tío, señores, tío, disculpa que te corta. Me gustaría, la gente acá, estamos ya con la hora encima. Es muy propicio su discurso. Bien, bien, bien. Pero lo que nosotros quisiéramos escuchar al señor Edwin, ¿puede o no puede hacerlo como lo ha hecho una vez y lo ha revalorado nuestra Jarana acá? Creo que él, y siempre lo he dicho, yo al menos de mi parte, él ha sido, si por él no hubiera sido la iniciativa, señores, no hubiéramos tenido Jarana. Entonces yo le dejo la palabra al señor Edwin. Y que me diga él si puede o no puede. Los octacampeones flamantes de Huancayo y a la nueva renovado Guapos Internacional. Bueno, señores, muchas gracias con cada uno de ustedes. Yo gustoso puedo recibir como primer cabecilla. Pero siempre y cuando que haya un presidente para nuestra junta de jaranistas. Correcto. Yo elijo al señor Eric Aroco. Ahí está. Balvin. Los aplausos, mis amigos. Ahí está el presidente ya. Bravo, ahí está el presidente Eric. 2025. A ver, algunas palabritas. Esa viva. Mira, la verdad es una ida y vuelta, pero si se trata de tradición y de amor a nuestro pueblo, seguramente en las posibilidades que estamos lo vamos a hacer con tanto cariño. Yo creo que hoy el señor Edwin deja la directiva, me lo da a mí y yo quiero que lo haga la fiesta. Ay, ay, ay. Los aplausos, una vida, mis amigos, para el presidente 2025, Eric, ahí está. Pero al mismo tiempo, me gustaría comprometer a algunas personas que están acá, porque la junta directiva no solo marcha de un presidente, obviamente. Me gustaría tener a David como mi vicepresidente. A ver, le quería nombrar un nuestro amigo David, a ver. Si puede aceptar o no, señor. A ver si se puede aceptar o no. Con el amor, más que nada, al pueblo. Bueno, muy buena noche con cada uno de ustedes. Anota, Bueno, me alegra de cada uno de ustedes, porque tanto a lo que es a la asociación de cada año de Tierra Chico, estamos para realizar de cada año en año, asumir la responsabilidad. Y como dice el dicho, cada año yo voy a aportar un grano de arena más. De mi parte, siempre cuenta con ustedes. Ahí está. Bravo. Nuevo vicepresidente de 2025. Ahí está nuestro amigo Davis. Ahí está. Balvin. ¡Está viva! ¡David Balvin! A ver. De la misma manera, yo creo que acá está una mujer ilustre, al menos lo hemos compartido, yo también he sido su secretario de Sumayacu, y me gustaría que en esta oportunidad, si ella fuera la presidenta, yo de todas maneras le tendría que dar por la capacidad que tiene y por las muchas cosas que me ha demostrado. A ver, ¿quién es? Pero me gustaría Morelia, Nive. ¡Vamos, Morelia! ¡Munibe Ortega! ¡Morelia, Munibe Ortega! ¡Adiós! Muchas gracias. Puede ser la presidenta. Muy bien.
necesitaría. Que yo trato de elegir las personas más correctas para hacer una bonita fiesta. Más que eso, creo que es lo que todos creen. Ahí está. Todo está grabado por si acaso. Todo está grabado por si acaso, mis amigos. Todo lo que se está comprometiendo está grabado. Ya, a ver, espera. Vamos, Morelia. Vaya, señor. Muy buenas noches con toda la asociación de jaranistas. Me siento muy honrada, tal vez, porque la asociación de jaranistas y aquí nuestro amigo, compañero de nuestra niñez, juventud, Erika Aliaga, me había mencionado para formar. Bueno, Erika Araujo, dice. A Erika, la mía, no, Araujo. ¿Ya? Me había mencionado para poder formar parte de nuestra junta directiva. Espero que como asociación de jaranistas de Piñar y Chico hagamos una fiesta muy tradicional, costumbrista, para que así nuestro pueblo de Piñar y Chico pueda disfrutar de los detalles o las costumbres que nosotros podamos realizar. Sé muy bien que no solamente la junta directiva puede realizar esta fiesta, sino es por el esmero y la empatía de cada socio de nuestra socio o simpatizante en nuestra jarana, va a hacerlo. No solamente depende, pues, de una junta directiva, o no solamente depende de los cabecillas, sino depende de toda nuestra comunidad de Tinger y Chico, ¿no? Que esta fiesta, pues, sea realce para cada uno de nosotros y que vengamos, pues, cada uno de nosotros a disfrutar lo que es nuestra hermosa jarana. Y como lo dijo acá mi compañero, amigo, que muchas veces ha estado a mi lado para poder realizar muchísimas fiestas costumbristas de nuestro Tiñar y Chico, me enorgullece bastante que me haya podido mencionar en esta fiesta costumbrista para poder, pues, nosotros cultivar lo que son nuestras costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, que es Tiñar y Chico. Espero tengamos una muy buena coordinación con toda la asociación de jaranistas para poder realizar una fiesta como lo están haciendo hasta el momento y se tiene que venir realizando, pues, muchos años más adelante. Muchísimas gracias, Eric, por habernos mencionado. Yo sé que vamos a estar en coordinación con todos los simpatizantes para poder realizar una fiesta que no solamente es, pues, de los cabecillas o de la junta directiva, sino es de nuestra asociación de jaranistas de Tiñar y Chico. Muchísimas gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, dos amores! ¡Ortega! Señores, así mismo, yo muy agradecido. Bien, señores presentes. Señor, tío, escúcheme una cosa, señor. Yo lo voy a decir cosa bien clara. También estás juntando tu junta directiva, pero acá tienes que nombrar a los primeros cabecillas quienes van a organizar para el próximo año la fiesta. Correcto. Eso tienes que valorar. ¿Ya? Y yo, como fundador de nuestra asociación de jaranistas, segundo cabecilla. Vamos, Reyes. Thank you.
para no quitarles el tiempo, porque la cerveza nos hace apuros. Está calentándose. No recuerdo ya. Seguramente va a ser un asombro de todos, porque al menos yo no soy muy apegado o relacionado. Pero los valores y la trascendencia nunca hay que negarlo, grano, seguramente. Al grano ya, al grano ya. Y yo quisiera nombrar mi última directiva, a la señorita, Karina Rivera Cabrera, que nos apoye, porque esto es una fiesta de pueblo y no lo vamos a hacer solamente de un lado. Me gustaría que pase acá. Karina Rivera, ¿dónde está? Vamos, señora Karina, hacer parte de esta directiva, y si no lo pudiera. Yo lo voy a traer. Pero si no se pudiese, y si no hay la voluntad para armar este equipo de jaranistas, me gustaría, al menos yo le he visto a mi tía Charo Rivera Cabrera, que nos apoye. ¡Vamos, Charito! ¡Vamos! Bueno, ¡vamos! ¡Ay, así está presente! ¡Diana, por favor, orquestita! Pero si no se acepta también, hay que decir no puedo y... No, obviamente, es parte de... Obviamente a mí también me queda de sorpresa. Bueno, pues, pero vamos a aprovechar el tiempo a nombrar al tercer cabecilla, que hay que hacer realidad el sueño, dice. Me gustaría que esas personas que han empezado esta fiesta, que por ellos hoy bailamos, ¿no? Vamos al tercer año, es un orgullo. Me gustaría nombrar al señor Huber como uno de los directivos. Ahí está, esos aplausos. Tercer cabecilla, señor. Tercer cabecilla, señor Huber. ¿Se puede o no? Huber, Balín, Pauca. ¡Esa viva, esa viva! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Bien, señores, bien agradecido. En realidad, somos el ejemplo, señores. Gracias por confiar en mi persona. Hemos sido dos, desde que hemos iniciado en realidad, yo ingresé y mi hermano Delfinado Pedro Teipe, que en paz descanse, señores, su cambio, cuando ellos habían hecho anteriormente. Entonces, cuando yo ingreso, señores, hacemos ya una asociación, señores, desde el momento. Y ahora dejamos nuestra junta directiva, pero vamos a dar el ejemplo, señores. Primer cabecilla, segundo cabecilla y el tercer cabecilla, señores. ¡Ay, ay, ay! Y así cultivemos nuestra costumbre de nuestra asociación de jaranistas de Tierra, chicos, señores. Muchas gracias. Claro que sí, dándose las palabras. El tercer cabecilla, Huber Balvin Paucar, claro que sí. Nuestro amigo Huber. Huber Balvin, tercer cabecilla. Para el 2025. Bueno, señores, creo que la noche es muy, muy corta. Hay que servirnos. Yo creo que tengo a Morelia, a David. A ver, Dios. Ay, señores, tengan unas buenas noches cada uno de ustedes. En verdad, no estaba en mis ideas ni en mis planes recibir el cargo de primer cabecilla. Yo, por amor a mi pueblo, a mi tiñari, señores, aunque con dolor en el corazón,
voy a asumir el cargo, señores. Ay, ay, ay. Y para el próximo año que viene, señores, vuelve la misma orquesta. Los octacampeones. Flamantes de Huancayo. De Huancayo, esos aplausos. La firmita, por si acaso, todo está firmado. Ahí está. Entonces, el señor Edwin Yauri. Claro que sí, primer cabecilla, segundo cabecilla. Señor Edwin. Bueno, señores, a la medida que se ha ido discurriendo, ¿no? Yo quiero nombrarle a la señora Leonor que pudiera acompañarme en esta directiva en honor de hacer una fiesta bonita como nos ha hecho esta directiva. Si se pudiese mejor, a ver, encantado. No. Que pase la señorita. Leonor. No, pero ¿cómo qué? Señora como fiscal. Leonor. Yo quiero que me fiscalice todo. Es lo que nos falta. En honor a un jaranista antiguo de Tiñari Chico, me ayuda a buscar una persona idónea y lo nombra señor Ángel. Ángel Maravilla. Puede apersonarse en todo caso si es que no pudiese o tuviera ese cariño para el pueblo. Angelito, un favor. Para completar ya la junta directiva y fiscal. Fiscalice la plata. Así me gusta. Ahí está, a ver. Sus palabritas para ya repartir la chela a la gente. Bueno, gracias con toda la asociación, ¿no?, de jarranistas acá presentes. Que acá le damos una bienvenida, ¿no?, a todos los familiares que están acá, acompañados, se siguen en el último, ¿no?, tal vez con ese respeto y ese cariño. Mira, yo también no me voy a tal vez negar, soy yerno, ¿no?, digo de frente, pero esa depositación de confianza. También quieren que esta fiesta siga revalorando, siga creciendo, siga estando así, en unión, en familia, en confraternidad. Entonces me uno yo también. Ahí está. No puedo tal vez negar esa parte de confianza, ¿no?, que dicen, ¿no?, para estar así en su grupo. ¡Esa viva! Entonces, mis amigos, yo quiero también pertenecer a ese grupo y quiero tal vez hacer crecer o quiero llevar, ¿no?, en ese nombre, que siga tal vez cultivando y creciendo esta fiesta, que no se pierda, que siga para adelante. Una diana. ¿Ya? Gracias. Y ahora sí, ya, mis amigos. Ustedes terminan, señores. Pero vengo del presente, no vengo de ahorita. Hermano. We'll be right back.
Yeah.